Buenos días amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya ingeniera de sistemas, administradora de portal educativo www.infoyayate.ga. les da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer el desarrollo emisión, conducción y locución de este video, que le vamos a poner el título de BED Project número 92. Estamos en el módulo de personas, estamos en el proceso de listar, está la entrega número 17. Empecemos entonces. Vamos a hablar del tema sobre. El punto de la fecha de vinculación de los proveedores. Bueno, es un tema relativamente muy sencillo. Eh, no nos vamos a gastar mayor parte del tiempo en esto. Vamos avanzando lo más rápido que podemos. Entonces, bien, la primera cosa que hacemos es meternos en la consulta. Y vamos a mirar, aquí vamos a chequear en proveedores. Entonces, a nivel de proveedores, necesitamos la fecha del vínculo. Entonces, ahí está. Este dibujito que aparece acá, recordemos que esto proviene del tipo de origen de fila, ¿no? Porque esta es una lista de valores, entonces como tal está diciendo permitir y dice que sí. Entonces le vamos a decir permitir que no, para que ese dibujito no vuelva a salir. Sí? Lo mismo también de pronto acá en este punto, ¿no? Acá en este punto también. Entonces cuando está aquí, pues simplemente eh, este dibujito que está acá se retira. Para que no, no vuelva a salir esa parte ahí. Bien. Vamos entonces a escribir la fecha de vínculo. Vamos a decirle del primero de febrero del 2018 al día 3 de abril del 2018. Al darle un enter, pues nos sale la consulta que tiene que ver con la fecha de vínculo. Esta consulta, vamos a hacer un clic derecho y vamos a conocer el nombre de ella. Entonces la consulta se llama. Eh, FMCS persona PRB7. Entonces, de esta consulta vamos a sacar lo siguiente. Vamos a tomar el CS persona PRB7. Ahí está. Y sacamos una copia. Copiar, pegar. Entonces, esa consulta la llamamos, la llamamos IN. Le quitamos todo ese término que dice copia de CS dejando solamente persona PRB7 y le damos a aceptar. Bueno, ya la tenemos. Ahora, siguiente a eso, entonces acá es, llamamos a IN persona PRB7 y vamos a crear un informe. Entonces decimos acá crear informe en blanco, clic derecho, guardar, le ponemos IN persona PRB7. Y le damos a aceptar. Luego, eh, seguidamente, entonces retomamos AFM CS Persona PRB7. Y lo que hacemos inmediatamente es seleccionar todo cuanto está dentro de este. Ay, control Z. Control Z. Ok. Todo cuanto está dentro de este. Mm. Todo cuanto está dentro de este, lo tomamos y lo copiamos. Y luego pasamos acá al informe, clic derecho, vista diseño, y lo pegamos. Luego vamos a retornar a FMCS persona PRB7, clic derecho y lo cerramos, porque ya no mm. lo necesitamos. Le decimos acá que no, que no va a grabar. Bueno, entonces aquí en este informe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el origen de registro, vamos a, vamos a ir cuadrando. Entonces, hoja de propiedades, entonces en datos, aquí dice el tipo de selección, de informe. Datos, origen del registro. Entonces ahí escribimos. IN persona, PRB y el número 7. Tabulador. Luego cerramos. Vamos a chequear en agregar campos existentes que la palabra FBC exista, ¿no? Ahí, eso significa fecha vinculación. Bueno, ya lo está. Bueno, paso siguiente. Vamos a colocar el puntero acá detrás de la letra P. Ahí. Y escribimos la palabra informe. Raya, y ahí ya queda entonces informe, proveedores por fecha alta, listo, lo cuadramos un poquito hacia la izquierda. Ahí está bien. Bueno, después cogemos acá este elemento. Ahí dice total resultado por este. Eso lo dejamos tal como está. Entonces, ahí simplemente en el formato lo que vamos a hacer es ponerle el color negro. Y lo resaltamos. Listo. Ya está. Bueno, parte que sigue. Eh, vamos a tomar acá el encabezado del informe y en el formato. El color de fondo va a ser blanco. Listo. Seguimos con la selección informe. Entonces, vamos acá a diseño. Vamos a la hoja de propiedades. Ahí le tipo de selección informe. Informe. Vamos a formato. Y acá, entonces, donde dice título, ahí le escribimos módulo personas. Vamos a la tecla tabulador a usar. Hasta llegar a centrado automático, le decimos que sí. Nuevamente, allá hasta botón minimizar, maximizar, le decimos ninguno. Pasamos a la ficha otras, aquí le decimos al flecha abajo, le decimos que sí, tabulador. Y cerramos. Una vez que ya tenemos eso, tenemos que tomar acá el detalle y vamos aquí a formato y le decimos alternar color de fila y le decimos sin color. Después de eso, entonces ya cerramos el espacio de el encabezado de página. Cerramos un poco más el detalle. ¿Listo? Cerramos el pie de página. Y cerramos el encabezado de informe. Y listo. Bueno, ¿qué más nos queda por hacer acá? Guardar la información. Salimos de acá. Nos remitimos entonces a dónde a eh, el elemento que se llama FM menú personas LT. Ahí está. Clic derecho y lo vamos a editar. Entonces vamos a remitirnos acá donde dice vinculación. Acá dice Al. Entonces tomamos ahí este elemento, le decimos hoja de propiedades, vamos a eventos y acá donde dice después de actualizar, ahí vamos a cargar el procedimiento de eventos, o sea, el código. Entonces el código sería así, docmd.openreport, entre comillas y n, persona, pb y el 7. Cierro comillas y luego buscamos acá la serie previo. Listo. Barras pase ahora. Guardamos. Salimos, salimos de acá. Vamos a retornar a limpieza de datos, a limpiar datos. Entonces tomamos acá. Eh, entonces, aquí eh, vamos a activar el procedimiento de evento que se encuentra ubicado en la propiedad al hacer clic. Mm -hmm. Y acá debajito le vamos a escribir me.fectsin.p. Entonces ahí sería B y C, ¿no? Ahí está, BC. Igual NULL Creo que escribí mal la palabra. Ahora sí la escribí bien. Me -f -f -b -b c Ahí está. Igual NULL Listo. Guardamos la información. Salimos de aquí. Salimos de acá. Entonces ya lo tenemos activado aquí en vinculación y limpieza de datos. Vamos a guardar acá esto. Y salimos de acá. ¿Qué sigue después? Ubicar la consulta. Entonces, IN, persona, PRB y el 7. Hacemos un clic derecho, vista, diseño y, y vamos a parametrizar. ¿En dónde? En F, BC. Ahí está. Entonces, acá quitamos todo esto y le ponemos así: mayor, igual. Al 091, F. Tomamos formularios, doble clic. Símbolo exclamación. FM menú, personas LT, ahí está. Doble clic. Símbolo exclamación. Fexin, PRB B, ahí está. Y le damos doble clic. Espacio. Y, espacio, menor o igual. Al 091, F, doble clic, símbolo de exclamación, FM menú, personas, LT ahí está, doble clic, símbolo de exclamación, FEC, F, N, P, R, B, B. ahí está, dice, doble clic, y termina. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. ¿Sabe qué nos faltó en el informe? Clic derecho, Pista, diseño. Nos faltó algo importante. En configuración de página, la orientación es horizontal, el tamaño es carta y los márgenes son estrechos. Eso fue lo que nos faltó. Guardar y cerrar. Bueno, ya creo que ya quedó ahora así. Entonces, ahora solamente nos queda probar. Entonces, le decimos panel principal. Ahí está. Entonces, vamos a personas. Vamos a listar. Vamos a ubicarnos acá, escribimos 0102-2018, enter, 0304-2018, enter, ahí aparece nuestro informe. Recordemos que este informe se puede imprimir, se puede enviar, se puede exportar. Entonces, vamos a salir de acá, vamos a limpiar los datos y cerramos acá. Entonces ya terminamos este video, relativamente muy cortico, y muchas gracias por su sintonía. Agradezco el comentario, agradezco el like, agradezco la suscripción, agradezco que reproduzca este nombre InfoYate a cuanta persona usted conozca en cualquier parte del mundo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.